a Mi Parque, tu casa. Estamos iniciando desde el Canal Parque Telemedellín con todo el cariño en este día maravilloso en el que iniciamos precisamente las transmisiones de Colombia Moda. Esta tarde muy conectados con nuestra programación porque no se pueden perder esta semana digital. Sabemos que es una versión atípica, pero realmente maravillosa. Telemedellín se ha esmerado muchísimo en esto y vamos a poder disfrutar de la mano de Beatriz Arango, nuestra compañera experta periodista de moda, Yair Rueda, quien es productor también de moda, y Jerónimo Ángel, artista integral, mejor dicho. No se pierdan las pasarelas que tendremos aquí y pues toda la información de Colombia Moda 2020. De esta manera iniciamos también Mi Parque, Tu Casa, saludando a Manuela, que está en casita, muy juiciosa, cuidándose. Y pues, hola, ¿cómo estás, mi Manu? Hola Sandrita, ¿cómo estás? Televidentes, bienvenidos, así como lo decías, a Mi Parque, Tu Casa, cargadas de mucha energía. Ya está finalizando la semana, así que hay que terminarla con toda la actitud. Gracias por compartir con nosotros esta virtualidad, por aceptar y por, con mucho amor, querer todas esas pequeñas falticas que vamos teniendo con esta virtualidad, pero no importa porque eso se trata. Todos nos estamos reinventando y nos estamos acomodando a esta situación, pero qué delicia poder estar conectados con ustedes y más con un programa tan encargado de tanta información como el que tenemos el día de hoy. Así es, Manu, y precisamente hoy hablamos de cambio con nuestra frase del día, que se las vamos a regalar inmediatamente para todas aquellas personas que están en casa, y la vemos en pantalla. Y dice, la resistencia al cambio puede ser más dolorosa que el propio cambio. Esta frase nos la regala Psicodidacta. Muchísimas gracias. Y es para que pensemos, porque la verdad es que estamos en una época de muchos cambios y hay que aprender a fluir con él. Así es, y qué tal si les cuento en este momento cuál va a ser el contenido que vamos a tener el día de hoy en Mi Parque, Tu Casa. Entonces vamos a aprender a cómo desinfectar y conservar los vegetales cuando salimos a mercar y llegamos a la casa con ellos. Entonces, cuál es la forma correcta de hacerlo y también que nos dure, y cómo conservarlos en la nevera. También vamos a hablar de la dieta alcalina, para qué nos sirve, por qué nos sirve tanto para nuestra salud. Y también con una veterinaria vamos a tratar el tema de cómo reaccionar ante una emergencia con nuestra mascota. ¿Usted tiene botiquín para su mascota? Bueno, vamos a hablar de ese tema. ¿Qué es lo que tiene que tener un botiquín? Esos son los temas que vamos a tratar hoy en Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, Manu. Entonces, de inmediato nos vamos a ir con nuestro primer invitado, mejor nuestra primera invitada. Ella es María José Pérez, directora de Imaginación y Creación en Pomeranio, y con ella pues hablamos de cómo desinfectar y conservar los vegetales. María José, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. María José, vamos a contarles entonces a nuestros televidentes un poquito de cómo desinfectar los vegetales, sobre todo porque lo acaba de decir Manuela, estamos en una época en que salimos, compramos, llegamos a casa y ahora tenemos que, con mayor razón, desinfectar esos vegetales. ¿Cómo es la manera correcta de hacerlo? Aquí lo principal es, muy importante saber, para poder conservar los vegetales de una manera correcta, lavarlos. Claramente se debe hacer un proceso de desinfectado para que estos nos duren más. Venden un desinfectante especial para vegetales y para frutas, ¿cierto? Que con este los podemos, digamos, desinfectar sin tenerlos que lavar. Igual no hay problema en lavarlos. Aquí vamos a hablar un poquito de cómo se deben lavar para que nos duren más y para no dañarles como la vida útil más rápido de lo que es. Les voy mostrando entonces. Cuando tenemos hojas, es muy importante hacerlo con un colador. Damos las hojitas al colador. Estas se deben lavar de manera suave. Hay que tener en cuenta que las hojas son muy delicadas, no se pueden lavar de manera brusca para no dañarles como las fibras y las cositas. Y ya después, para secarlo, lo podemos hacer usando un papelito Scott para secarlas muy bien. La idea es que cuando las conservemos en la nevera, lo hagamos cuando ya estén súper secas, porque si quedan húmedas en la nevera, nos puede dañar, digamos, la conservación de las mismas. Les voy mostrando, digamos, María José, con otros vegetales. ¿Cómo dividirlos?
los vegetales, bueno, entonces las hojas debemos meter en la nevera, lo ideal es en bolsitas como esta que tengo aquí, que tienen perforaciones para que respiren. Cuando la bolsita puede respirar, el vegetal también lo puede hacer, entonces ayuda a que se conserve más. Por ejemplo, los vegetales que encontramos por fuera de las neveras en los supermercados, como son, digamos, un tomate o una cebolla, lo ideal es, después de lavarlos, conservarlos también por la nevera, en un cajón, en un gabinete. ¿Qué pasa? Cuando se estén madurando, digamos, el tomate, cuando ya esté más maduro, inclusive el aguacate, lo mejor es meterlo a la nevera para que se me quede como en su estado de maduración, no se me pudra. También todo se recomienda meterlo en las bolsitas, el tomate, el aguacate, las hojas, todo. Muy bien, ahorita María José nos estabas contando acerca de cómo conservar los alimentos. Es importante tener este dato muy presente y nosotros a través de un gráfico vamos a ver cómo podemos conservar los vegetales. Vamos a comentarlos un poco, ¿de acuerdo? Yo los voy a decir y más adelante tú nos vas a ir ampliando este tema de cómo conservar los vegetales. Ahí lo estamos viendo. Es mejor no lavar los vegetales antes de guardarlos, asegurarse de que estén secos, ubicar los vegetales en una zona cálida de la nevera. Ahorita nos dirás, no sé, hay una zona donde de pronto es menos frío, ahorita tú nos amplías esto, no pegarlo a las paredes de la nevera, la temperatura siempre debe estar entre los 2 y los 5 grados, conservarlo en bolsitas que puedan respirar, o sea, perforarlas, que es precisamente lo que tú nos estabas acabando de comentar, no dejarlos tiempo por fuera mientras no los estás usando, hay que sacar lo que vayas a usar, si son hojas, ponerlas en papel absorbente. Los vegetales que compres en mercados deben estar fuera de refrigeración, dejarlos por fuera hasta que estén maduros por completo y comprar poco cada semana para asegurar la frescura. María José, entonces retomando todas estas recomendaciones, me quedé un poco pensando en eso de ubicar los vegetales en una zona cálida de la nevera. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿De pronto en la parte inferior es menos frío? A lo que nos referimos con esto, lo principal es no pegarlo mucho de las paredes y evitar que esté como al lado del congelador. Yo creo que alcanzan a ver un poquito. Sí. Lo ideal es mantenerlo, digamos, en esta zona central o en los cajoncitos que trae la misma nevera, porque esos aseguran que no se peguen a la nevera y eviten el estado de congelación. Las hojas, por ejemplo, son súper susceptibles a temperatura y cuando pasan a los 2 grados, se congela y se quema. Tenerlas como en la parte central de la nevera o en los cajoncitos, evitando la temperatura mínima de la nevera. Muy bien. María José, vamos a retomar con Manuela, que ya tiene unas preguntas. María José. Sí, yo lo que quiero saber es, ¿todos los vegetales tienen que ir a la nevera o hay algunos que yo puedo conservar fuera de la nevera y cuál sería la forma correcta de conservarlos fuera de la nevera? Eso era lo que les comentaba ahorita un poquito. Los vegetales que en el supermercado encontramos por fuera de la nevera se deben conservar igual por fuera de la nevera. Ejemplo, la cebolla, el tomate, el aguacate. En guardar. Tal y cual como están, en un gabinete o en un cajoncito, no sé, pues yo creo que cada uno en la casa tiene como unos gabinetes donde guarda las verduras. Entonces lo ideal es conservarlos en el cajoncito hasta que lleguen como a un punto de maduración en el que digamos, bueno, ya está en el punto en el que yo me lo puedo consumir, si lo dejo por fuera se me va a pasar. Entonces cuando ya esté como en el punto en el que yo diga ya está listo para consumir, lo meto en las bolsitas y lo llevo a la nevera. Y así se me va a asegurar que permanezca en este estado de madurez hasta el momento de consumo. Interesante lo que cuenta María José, porque precisamente estaba conversando aquí internamente con nuestra productora Laura, y ella, al igual que yo y seguramente muchas personas que nos ven, lo primero que hacemos es meter los tomates y la cebolla a la nevera. Entonces, muy importante esa recomendación que tú haces. Cuando vayamos al supermercado, si esa fruta o esa verdura no está en la nevera, pues en casa tenemos que conservarla igual. A mí se me ocurre una pregunta con respecto al aguacate, porque normalmente cuando abrimos un aguacate, pues está muy rico y nos lo comemos, y si sobra algo, cuando lo guardamos y lo consumimos más tarde, no es igual. ¿Es ideal consumir el aguacate inmediatamente lo abrimos o cómo hacer para que si lo vamos a consumir unas horas después, siga conservando ese sabor?
Bueno, el aguacate pues pasa una cosa ahí y es, si tú te lo vas a comer, lo abres y ya está en el punto que es y no te lo vas a consumir todo, sí se debe guardar en la nevera para el próximo consumo, pero sí, pues sí es bueno tener en cuenta que ya no va a estar igual porque el aguacate una vez abierto, digamos que ya es súper susceptible al cambio climático. Y más allá con el aguacate pasa una cosa muy interesante y es que cuando ya llegue como al punto que yo diga, ese aguacate está en su punto, es súper bueno meterlo a la nevera en ese punto porque se conserva así mucho tiempo. Mucha gente que no, pero el aguacate en la nevera cuando ya está medio maduro se conserva. Por ejemplo, aquí los mantenemos ya cuando ya están maduros en la bolsita, como les comentaba. Ajá, miren, muy bien. Y ahí se conservan en el estado perfecto mucho tiempo. María José, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por brindarnos como toda esta información. Ustedes son los creadores de una marca que se llama Somos Pomario, un emprendimiento paisa. Y qué rico, como les digo, siempre apoyarlos a ustedes y que sean ustedes quienes nos brinde esta información de cómo desinfectar y conservar los vegetales. Y una recomendación que tú me dabas cuando fuera de cámaras que hablábamos es compre poquito para que siempre coma fresco. Entonces, ¿cuáles son sus redes sociales y esa invitación final para que las personas conserven bien sus alimentos? Claro que sí, en Pomario nuestro propósito es ayudar a que la gente coma mejor y siempre coma fresco. Entonces nosotros tenemos, digamos, varios productos. Las hojas las vendemos ya listas, desinfectadas y listas para el consumo. Cuando tú recibes una bolsita de Pomario de hojas, directamente a la nevera y ya la puedes consumir inmediatamente, no la tienes que lavar ni desinfectar, que eso es como nuestro valor agregado. Entonces pues los invitamos a que exploren nuestras redes sociales, ahí tenemos un montón de productos súper frescos y súper buenos para poder comer mejor. Gracias, María José, por estar con nosotros. Un abrazo desde Mi Parque. María José, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, que estén bien. Bien, hacemos Sandrita. Gracias, Sandrita. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más información porque nuestro siguiente invitado nos va a hablar de la dieta alcalina. Así que no se muevan porque seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. De buenas recomendaciones en Mi Parque, Tu Casa, y para eso invitamos a Giovanni Delgado, que nos habla hoy del colágeno hidrolizado. Giovanni, ¿cómo estás? Sandra, muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Muy bien, afortunadamente. Cuéntanos, ¿qué beneficios tiene el colágeno hidrolizado? Claro que sí, vamos a hablar de colágeno hidrolizado. Es una molécula fundamental y de mucha importancia para el funcionamiento del cuerpo humano. Sin esto, el cuerpo no funcionaría adecuadamente. Es una proteína que tiene presencia abundante en nuestro organismo. Creemos tradicionalmente que tiene presencia en el cabello, en la piel, en las uñas, y efectivamente hace que nuestro aspecto y que nos veamos mejor ante los demás. Pero la función del colágeno va mucho más allá de eso. Al tener una presencia tan abundante, lo hemos mencionado durante todos los programas, tenemos un sinfín de articulaciones, 360 articulaciones, tenemos 640 músculos en nuestro organismo, está presente en las arterias, tenemos 33 arterias fundamentales, está presente en los huesos, tenemos 206 huesos. Es decir, ahí bajita la mano estamos sumando más de 1000 razones para tomar colágeno. ¿Por qué? Hay un hecho inevitable, Sandra, nos sucede a todos, el que no tenga la edad le va a suceder y el que ya la tiene sabe que así es. La presencia de colágeno en nuestro organismo a partir de los 25 años empieza a disminuir. Este es un hecho innegable que nos va a suceder a todos sí o sí. Con esto sobrevienen muchos síntomas, no solamente dolores en las articulaciones, no solamente nuestro aspecto cambia, la salud y la calidad de nuestra piel también se ve deteriorada. Empezamos con dolores en articulaciones, en las paredes sanguíneas, nuestra circulación se ve afectada, nuestros músculos empiezan a decaer un tanto, todo esto sobreviene y muchos otros síntomas con la pérdida del colágeno en nuestro organismo que se va a dar a partir de los 25 años. Entonces es muy importante hacer conciencia de eso, que a partir de los 25 años ya tenemos que empezar a consumir colágeno hidrolizado. Es muy importante, es una recomendación, se hace casi que una necesidad. En la canasta familiar, no vamos a negar, encontramos colágeno
en muchos de los productos y muchos de los alimentos que consumimos diariamente. Sin embargo, ese colágeno no es aprovechado un 100%. Nuestro cuerpo demanda mucho más porque es una molécula muy pesada y así como la ingerimos, gran cantidad, un porcentaje muy alto de esas moléculas es eliminada. ¿Por qué? Porque no es hidrolizado. Al ser hidrolizado, le facilitamos al cuerpo ese proceso de absorción y de transporte a todos los tejidos que lo necesitan. Es por eso que le mencionamos que se hace una necesidad. Muy bien, una persona que ya es más adulta, que de pronto comienza a tener esos problemas en las articulaciones, los huesos, se siente más cansada, da igual que empiece a esa edad más avanzada a tomar colágeno, igual va a tener esos beneficios. Claro que sí, Sandra. Tenemos testimonios y casos de personas que se han recuperado en un porcentaje muy importante de problemas de articulaciones, músculos, circulación, de problemas visuales con la toma del colágeno. No es un producto milagroso, no les estamos vendiendo una mentira, pero es un producto que mejora enormemente la calidad de vida de las personas que ya padecen este tipo de síntomas, como ya los hemos mencionado, propios de la pérdida del colágeno en nuestro organismo. Lo van a experimentar, no solamente cuando lleguen a los 25 años, empezar a tomarlo, pueden tomar antes, pero si usted tiene más edad y nunca ha tomado un colágeno de calidad para brindarle salud a su cuerpo, nunca es tarde para empezar. Muy bien, ¿y cuál es la oferta? ¿Cuál es la promoción para nuestros televidentes de Mi Parque Tu Casa? Tenemos una promoción muy especial. Hemos mencionado dos factores diferenciadores de nuestro colágeno. Uno que es hidrolizado, importantísimo. El segundo que les menciono a continuación es que es enriquecido. Tiene más de 11 elementos: calcio, hierro, fósforo, complejo B. Tiene aceites omega, esa base de soya. Es decir, vamos a hacer un aporte importante a la calidad de todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas en general, circulatorio, musculatorio, óseo, digestivo, nuestro sistema nervioso, porque tiene complejo B, ¿cierto? Y la promoción es espectacular, Sandra, ese es nuestro tercer factor diferenciador. Normalmente un frasco de colágeno del mercado tradicional, las personas lo saben, tiene un costo elevado entre 90 y 100 mil pesos. Nuestro colágeno de por sí ya tiene un costo diferencial, es de 59.900 pesos, un frasco de colágeno enriquecido de 400 gramos en polvo. Pero las primeras personas que llamen hoy al 609, vamos a ponerle un número, 19 personas. ¿Sí? 19 personas que llamen ya al 609-0110 y al 310-513-4100 van a llevar no solo un frasco de colágeno hidrolizado por 59.900, sino que se van a llevar dos frascos de colágeno hidrolizado enriquecido, cada uno de 400 gramos. Recuerden que el domicilio es gratis, se lo hacemos llegar hasta la puerta de la casa con toda la custodia de bioseguridad muy bien cuidada para que estén tranquilos en estos tiempos. Muy bien, gracias Giovanni Delgado por la oferta que nos tienes hoy de este producto tan valioso. Muchas gracias por la invitación. Siempre bienvenido y seguimos en Mi Parque Tu Casa. Contenidos aquí en Mi Parque Tu Casa y en este momento vamos a hablar de la dieta alcalina y por eso saludamos a Samir Chacón, él es cocinero, investigador y profesor de cocina. Samir, bienvenido, ¿cómo estás? Manuela, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que cuidándose mucho. Sí, señor, así es, cuidándonos bastante, por eso yo estoy desde casa y Sandrita está desde el canal. Espero volver muy pronto al canal, pero bueno, como les decía al principio del programa, nos seguimos adaptando a esto. Samir, yo quiero que hablemos de eso, de la dieta alcalina. ¿Qué es eso? Porque muchas personas dirán como que no tengo ni idea, es una dieta nueva, eso de dónde salió, y es algo que no es de ahora, pero las personas de pronto apenas se están conociendo. Perfecto. Hay una cosa que se debe saber, es que los organismos son ácidos o alcalinos. Hay que mantener un nivel medio precisamente para que, porque precisamente cuando los cuerpos son ácidos, el organismo, sus órganos vitales van desprendiendo energía, vitaminas, minerales, todo lo que nos ayuda a sobrevivir, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre cuando el organismo se desprende de ese tipo de cosas?
se vuelven ácidos y se vuelven propensos precisamente a las enfermedades, por cualquier virus, bacteria, cualquier enfermedad los ataca y puede ser un problema muy complejo. Cuando los organismos son alcalinos, entonces pueden repeler todo ese tipo de circunstancias que te pueden enfermar. La alcalinidad y la acidez se refleja entre 0 y 14, ¿cierto? 0 es lo más ácido, 0, 1 es lo más ácido, 14 es lo más alcalino. ¿Cómo debemos permanecer nosotros? Más o menos en 7, que es la mitad, es lo básico. Y para eso no solamente son los alimentos, sino también la actitud de las personas. Ustedes hablaban ahora un tema muy importante del cambio, y parte de ese cambio es el autocuidado. Si no aprendemos a autocuidarnos, entonces no estamos teniendo cambios en nuestra vida. Muy bien, Samir, buenos días. Qué rico verte y tenerte por aquí de invitado en Mi Parque, Tu Casa. Bueno, estoy entendiendo entonces que los organismos, bueno, pueden ser alcalinos o pueden ser ácidos, pero eso obedece mucho a la alimentación. O puede ser que ya de por sí, nacemos con ese tipo de organismo porque estamos más predispuestos a ser ácidos que alcalinos. Quiero que me aclares eso. No, nacemos con un pH más o menos medio, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué es lo que lo sube o lo baja precisamente? Es el tema. La alimentación es el que significa un cuerpo. Las rabias, la ira, el enojo, esos momentos turbios. Cuando tenemos esos momentos turbios de depresión, como de dejadez, el organismo se va acidificando mucho. Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a poder siendo positivos? Es que frente a las actitudes, frente a la crisis, frente a todas las cosas, hay que ser lo más positivo posible. Y con eso también nos ayudamos con la alimentación, porque también hay alimentos que son muy ácidos y hay alimentos que son muy alcalinos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Es consumir alimentos alcalinos para poder tener un equilibrio en el organismo. Samir, ya que estás diciendo que entonces tenemos que consumir más alimentos alcalinos, ¿nos podrías dar más o menos como un listado de esos alcalinos y esos ácidos para uno decir, bueno, listo, este va a ser mi balance? Exactamente. Siempre todo lo que sea con vitamina C es alcalino. Así tenga sabor ácido, es que hay que entender también, el limón tiene sabor ácido, pero es muy alcalino. Es uno de los principales alimentos alcalinos que hay. Entonces, dentro de nuestra dieta, además de las frutas ácidas, que tienen mucha vitamina C, podemos tener inclusive guayabas, banano. El banano, además del potasio, también tiene mucha alcalinidad. El coco, los frutos secos son muy alcalinos. Los frutos secos, el kiwi, la manzana, además de ser muy ácida, muy alcalina, tiene betacarotenos. Eso es una cosa importante, que los alimentos entre más alcalinos y deben tener betacaroteno precisamente para la prevención de otras enfermedades tales como el cáncer. La papaya, el mango, el kiwi, el maracuyá, todos estos alimentos son muy, todas estas frutas son muy alcalinas, pero también encontramos en el ajo. Por eso es que al principio, cuando empezó la crisis, a la gente le decían hay que consumir mucho limón y mucho ajo. El ajo tiene esa capacidad, además de que sirve mucho para la presión, para aumentar la alcalinidad también es importante. El brócoli, la coliflor, las lechugas, el maíz, el repollo, el tomate. El tomate, además de que también es muy alcalino, tiene sabor ácido. Y además sirve mucho para lavar el hígado. Entonces, son este tipo de cosas. El huevo, el pescado y el pollo es lo que más se recomienda. Porque las carnes rojas y las vísceras son muy ácidas, entonces por eso se recomienda más pollo y pescado como alimentos alcalinos. También hay que hablar de los alimentos ácidos, porque es que encontramos mucho, si no nos damos cuenta, el café es muy ácido, el café, las carnes rojas, el vino y los licores en general, la leche, los derivados lácteos son muy ácidos. Entonces, si nos vamos a dar cuenta, todo lo encontramos, todo lo tenemos a la mano.
Lo que pasa es que hay que saber elegir. Me parece curioso lo que dice Samir y me gusta mucho además porque tal vez tenemos la confusión cuando un alimento nos resulta ácido. Lo decías, que el tomate es ácido, el limón es ácido, pero realmente son alcalinos. Y nos vamos, por ejemplo, a la leche y a esos otros alimentos que son ácidos y no nos damos cuenta de eso. Entonces, qué importante hacer como esa reflexión. Y finalmente, pues, no sé, yo lo que te quería preguntar también en esta línea es, ¿no podemos entonces, no debemos consumir alimentos ácidos o tampoco se trata de eso, sino más bien regularnos? Uno no se puede ir tan a los extremos, hay que ser mesurados porque pienso de que en las dietas, la dieta hay que hacerlas amables. Las personas que hacen dietas se vuelven huraños, se vuelven malgeniados y todo ese tipo de cosas, porque las dietas son demasiado impuestas y además de eso tienen un problema, son demasiado estrictas. Entonces, cuando las cosas son tan estrictas, aperezan. Cuando uno es consciente de su alimentación, se debe permitir cierta holgura. Entonces, a la gente le gusta el tinto, a la gente le gusta la cerveza, las gaseosas, las papas fritas. Todos estos alimentos son muy dañinos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Consumirlos, pero con mucha mesura. Y equilibrándonos con alimentos. Entonces, ahí sí hay una cosa muy importante. Las verduras, como la zanahoria, el brócoli, la remolacha, entre más crudas, mejor. ¿Por qué? Porque aquí hay un ejercicio de masticación. La digestión comienza en la masticación. Entonces, cuando sentimos ese tipo de dureza en los alimentos, ese crunch que nos dan las verduras crujientes, es como un alimento más para el cerebro, porque el masticar hace salivar y hace que el estómago esté dispuesto a recibir el alimento. Entonces, mira que aquí hay una cosa demasiado importante y es que cuando las personas consumen algunos alimentos ultraprocesados, que en eso sí estoy yo dedicado a combatirlo realmente, porque el ultraprocesado, además de que es adictivo, es demasiado malo para el organismo, porque el ultraprocesado es azúcar, harina y grasa. Es esa mezcla con saborizantes que es lo que realmente está perjudicando, y por eso los grados de obesidad que hay en nuestros niños colombianos. Samir. Sí, dime, Manuela. Por favor, ¿podrías describirnos cuál sería entonces un almuerzo el indicado según la dieta alcalina? Pues, o sea, ¿cuál es el almuerzo que uno dice, listo, está bien, está balanceado para no irnos a ninguno de los dos extremos? Exactamente, bueno. Nosotros en una dieta básica debemos de tener tres grupos de alimentos. Los carbohidratos, que los componen todo lo que son las harinas, papa, yuca, plátano, todo esto. Entonces, ese debe ser en un nivel medio. Lo que es la proteína es demasiado importante en el organismo. Puede ser proteína vegetal o proteína animal, porque esa es la que hace que las células se renueven. Y ya tenemos los alimentos reguladores. Los alimentos reguladores son las frutas, algunas frutas y sí, casi todas las verduras. Entonces, ¿cuál es la mayor cantidad? Verduras. En un buen almuerzo deben existir verduras, en lo preferible crudas o a medio cocer, al vapor. Aparte de esas verduras, que son, deben de ser más o menos un 50% del plato, y ya puedes repartir entre la proteína y el carbohidrato el resto. O sea, yo me sirvo una ensalada, una muy buena ensalada, que también da sensación de saciedad en el organismo, la porción de carne, pescado, pollo, y para los que son vegetarianos, veganos, o que acostumbran la alimentación mucho más la saludable, las torticas de lenteja, de garbanzo, de frijol, las torticas de proteína vegetal texturizada, que es la soya. La gente le tiene pereza a la soya, que porque sabe mucho a harina, pero es porque no la sabe manejar. Cuando usted llega, lava muy bien la soya y la precoce, ella quita la sensación de ser una harina remojada, y con eso se hace un buen plato. Y lo otro es darse el gusto de un postrecito. Realmente los postres no tienen que ser tan dulces, y
y los paisas somos muy, muy asiduos al postre, entonces un postrecito nos da energía, además porque lo último que se come es lo que más se recuerda. Entonces esos tres alimentos, sumado a eso, el agua que te consumas al día. Se dice que 8 vasos de agua al día son más que necesarios. Hay que tener en cuenta que no necesariamente nos tenemos que tomar 8 vasos porque muchos de los alimentos también proveen agua. Entonces la gente, porque se quieren tomar el vasado de agua, hay que tener en cuenta que el jugo, que verduras, que todo tiene agua. Realmente hay que desesperarse también. Muy interesante. Que sí es importante, lo que sí es Samir, importante es siquiera 5 frutas al día. Cinco frutas, muy bien. Manu. Samir, muchas gracias, quería agradecerles. Siento que es un tema que necesitamos volverlo a tocar porque hay muchas más recomendaciones, tips para dar, así que tendremos que reprogramar otra citica, Samir, así que tienes que aceptar esa invitación. Tus redes sociales, Chaco Nuski, para que las personas puedan comunicarse más contigo. Te agradecemos por asumir este gran reto de la virtualidad. Gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Cuando me necesiten, con mucho gusto. Sandra, un abrazo enorme, pues. Igual para ti. Manuela, qué gusto conocerte. Y de verdad, lo que necesiten en este tema, porque es una responsabilidad social lo que estamos haciendo con los televidentes. Así es. Muchísimas gracias, Samir. Un abrazo. Muy bien, y seguimos avanzando en Mi Parque, Tu Casa, Manu. Como decía al principio del programa, estamos disfrutando esta semana, la Semana Digital de la Moda con Colombia Moda. Y hoy inician los especiales precisamente aquí a partir de las 4 de la tarde con Beatriz Arango, Yair Rueda, Jerónimo Ángel. Ellos serán los encargados de llevarnos pasarelas y todo lo que se está viviendo en esta nueva versión digital. Pero yo quiero llevarles un mensaje muy bonito que precisamente va vamos a disfrutar hoy en la primera pasarela, en la pasarela inaugural de Diego Guarnizo y la Fundación Avon, y precisamente habla de la libertad. O sea, ese es como el llamado a que la mujer se cuide, a que la mujer se valore, que reconozca esas señales de maltrato. Y él, precisamente, pues quisimos preguntarle, ¿qué es Colombia Moda para Diego Guarnizo? Vamos a ver. Bueno, la moda para mí es una de las expresiones más íntimas que los seres humanos tenemos. Es la capacidad que tenemos de expresar a través del vestir, que es una protección, lo que creemos, lo que sentimos. La moda es lo más profundo del ser y sin duda alguna es una individualidad. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bien, y para finalizar nuestro programa de hoy vamos a hablar de animales, precisamente porque nos gusta mucho también llevarles estos temas. Y Yuleidy Marín es médica veterinaria, con ella vamos a tocar esto, reaccionar ante emergencias con nuestras mascotas en casa. Vamos a darle la bienvenida a Yuleidy, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Sandra y Manuela, ¿cómo están? Muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti por aceptar este reto, como dice Manu, de la virtualidad, porque la verdad es que siempre es una lotería y nos encanta que nuestros invitados también lo asuman y nos dejen sobre todo ese contenido de valor y de calidad que quieren escuchar nuestros televidentes y ver. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito, Yuleidy, acerca de ese tema de cómo reaccionar ante las emergencias que podemos tener con nuestras mascotas en casa. Claro que sí. Bueno, lo primero que tener en cuenta todos los que somos de mascotas es que debemos de tener siempre a la mano un directorio telefónico. Este directorio telefónico debe tener la clínica más cercana en la cual yo me pueda dirigir en caso de tener algún tipo de alteración con mi mascota. Pero también nosotros podemos hacer un tipo de medicina preventiva. ¿Y en qué se va a basar? En que nosotros tengamos un botiquín para poder responder a las principales afecciones que se pueden presentar en casa con nuestras mascotas. Lo que más comúnmente vemos, se cortan, pueden consumir algún tipo de tóxico o se pueden comer un bichito que se contaminó con algún tipo de insecticida y eso les puede generar intoxicación a nuestros muchachos. Entonces la idea es que si yo sé cuáles son las principales causas de emergencia en casa, yo puedo armar un botiquín con las cosas que me puedan ser útiles para evitar de pronto que se comprometa la vida de mi mascota mientras yo me dirijo a un consultorio o a una clínica veterinaria.
Entonces, Yuleidy, tú hablas de como esas emergencias que uno puede tener en casa, pero cuando salimos encontramos otro ambiente y otro tipo de emergencias que ha pasado, y es que las personas, algunas muy indelicadas, por no decir otras palabras, aplican algún veneno en la grama, el perrito se lo come, lo huele, y ahí tenemos un envenenamiento, una intoxicación. En el momento nosotros no reconocemos eso porque podemos estar elevados, no nos damos cuenta de lo que lamió el perrito, llega, o el gatico muchas veces, llegamos a la casa y empieza a presentar unos síntomas. ¿Qué hacemos en esos casos, en esa emergencia que yo siento que es una de las más comunes? Sí, señora, bueno. Primero es que siempre debemos de asociar, normalmente cuando hay una intoxicación vamos a ver que nuestro perrito o nuestro gatico va a empezar con mucha salivación, va a salir mucho, va a tener pérdida de los movimientos, va a temblar, los ojitos se van a mover mucho. La idea en ese tipo de situaciones es que yo tenga productos como carbón activado. ¿El carbón activado para qué me sirve a mí? Aparte de los múltiples usos que le damos hoy en día, la parte cosmética, cuidado dental, sirve mucho porque nos ayuda a atrapar esas toxinas que están en el estómago de los perritos o del gatico. Ejemplo, mi mascota que alcanzó a consumir algo y probablemente sea un agente tóxico, lo que hago es preparar el producto, se lo doy y eso me va a dar un tiempo y va a mejorar el tóxico de mi mascota. ¿Por qué? Porque está atrapando esas toxinas, está evitando que el cuerpo tenga contacto con ellas, y así cuando yo llegue con el médico veterinario, probablemente mi mascota lo único que deba hacer es un lavado gástrico para retirar ese tóxico estómago, y ya. Eso es lo que podemos hacer nosotros como padres. Yo creería que todos los papitos de mascota en casa siempre deberían de tener carbón activado. Es una recomendación, o sea, uno debe de prevenir ese tipo de situaciones y todos podemos estar expuestos. O sea, en la casa ese perrito se come una cucaracha que estaba con un insecticida, se puede intoxicar. Si me fui para la finca y tenían productos para matar ratas, por ejemplo, y se consume ese veneno, también puede pasar. O sea, la intoxicación puede suceder en cualquier lugar, desde la casa hasta en una finca, en un apartamento, o sea, en cualquier tipo de zona se puede presentar ese tipo de alteraciones. Yuleidy, entonces me parece que es importante tener un botiquín en casa precisamente para nuestras mascotas. ¿Qué debería llevar ese botiquín? Porque ¿cómo prestarle esos primeros auxilios a nuestra mascota antes de llevarlo a la clínica veterinaria? Listo, bueno, entonces nuestro botiquín, más que con medicamentos, debe contar con ciertos tipos de objetos que pueden ser muy útiles o de materiales para prevenir ese tipo de situaciones. Ejemplo, podemos utilizar estas vendas cohesivas que son súper buenas. Ejemplo, en el caso de que mi mascota se corte, se lastime las paticas, que nos pasa mucho que se cortan las patitas, ¿cierto? O se las queman en el pavimento, lo que hago es poner gasa en ese punto, siempre gasa, nunca algodón, porque el algodón me puede dejar ahí ciertos tipos de residuos y después para retirarlo fue doloroso. Coloco esta venda, porque esta venda tiene la característica que es elástica, entonces yo puedo forrar esa patica, esa manito, para evitar de que siga el sangrado. Sobre todo cuando tenemos esas alteraciones de sangrado, es muy útil porque nos va a generar una presión en esa zona. Otra cosa que es muy útil, un termómetro. ¿Por qué? Porque hemos de chequear esa temperatura de nuestras mascotas. A veces la temperatura puede ser un indicador de que algo está pasando en ellos, entonces es súper importante. La temperatura de estos chiquitines está más o menos entre 37 y 39 grados centígrados y depende pues del entorno, entonces súper importante también el termómetro. Y por último, debemos de también tener electrolitos, o sea, un suero que yo le pueda dar a mi mascota en esos casos en el que he tenido episodios de vómito o en el cual haya se esté deshidratando, caminó mucho, nos tuvimos que someter a una caminata muy extensa, no había agua, entonces la idea es recuperar todos esos niveles que pierda, entonces utilizo electrolitos. Serían como esas cosas básicas. Medicamentos no les recomiendo que tengan muchos, el único que recomendaría sería el carbón activado, ¿cierto? Porque puede salvar la vida de estos chiquitines y puede hacer que sea muchísimo mejor el pronóstico de estos.
Medicamentos no tanto, ¿por qué? Porque nosotros nos automedicamos y en ocasiones no sabemos la administración del producto, le damos más medicamento del que le deberíamos dar. Julie, y eso en ocasiones lo que hace es, como tal, generar un daño más a la mascota, o sea, generar una intoxicación o una enfermedad hepática por administrar un medicamento que no está recomendado. Sí, señora. Yulady, la pregunta es eso, y ya vamos a finalizar casi el programa, y es, ¿qué no debemos hacer? O sea, ¿qué ese dueño de la mascotica, ese papá, esa mamá, esa familia, no debe hacer con la mascota cuando estemos en esa emergencia? Lo primero es, yo sé que es muy difícil, pero la idea es no entrar en pánico, y como les decía al principio, tener un directorio, yo sepa a qué clínica me puedo dirigir, y adicional a eso, no automedicarlos. O sea, muchos papás no saben el daño que pueden ocasionar a sus mascotas al darle un analgésico dosis más altas, o darle analgésicos que no se le pueden dar a los gatos. Entonces es siempre tratar de evitar la automedicación. Es mejor yo poderme dirigir rápidamente a una clínica de que si administro un medicamento que no es, por ejemplo, utilizo uno de perro en un gato, puede ser peor y puede entorpecer como tal después del trabajo del médico veterinario. Muy bien, Yulady, interesante el tema que nos planteas hoy. Creo que también ese carnet de vacunación, esa historia clínica de nuestra mascota son elementos importantes cuando vayamos a llevar a nuestra mascota que la atiendan. Yo quiero agradecerte por estar con nosotros esta mañana, y porque sé que muchas personas que ven Mi Parque, Tu Casa, pues son, como tú decías, papitos o mamitas de mascotas. Así que gracias por todas estas indicaciones. Quiero que antes de irte nos recuerdes sus redes sociales para quienes deseen contactar contigo. Claro que sí, nos pueden buscar en @somosgavica y van a encontrar toda la información interesante para todos sus peluditos, y sobre todo en esta época de pandemia. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. A ustedes, chao. Precisamente, también hay que decir, chao, Yulady, pero también hay que decir que ellos nos van a regalar dos kits, esos kits de emergencia, un paquete muy, muy bonito para ellos, para que tengamos en casa y aprendamos todos a tenerlo, pero los vamos a entregar el día de mañana, así que muy atentos, televidentes, porque si mañana usted se quiere llevar uno de esos, tiene que estar atento a las redes sociales, que Carolina Jiménez nos va a ayudar con este proceso, así que Sandrita, tú serás la encargada mañana de entregar esos regalos a nuestros televidentes. Por supuesto, yo estaré aquí muy atenta para regalarles muchas cosas a nuestros televidentes, a ellos les gusta mucho. Manu, se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos, pues vamos a hacer esa invitación para que la gente no se pierda esta versión de Colombia Moda Digital, que está cargada pues de un esfuerzo muy grande. Hermosas, ayer tuve oportunidad de conocer ese set tan lindo, así que vamos a hacer esa invitación. Claro que sí, recuerden, Telemedellín le sigue apostando a todo, independiente de la situación que estemos, y también nos acogemos a la virtualidad que está viviendo una feria tan importante, la feria más importante de Latinoamérica como es Colombia Moda, donde sale de acá de Medellín, así que nosotros como antioqueños, como paisas, tenemos que seguir apoyando, y por supuesto Telemedellín tendrá una programación muy especial, todos nuestros compañeros, Andrés Rengifo, Carolina, Daniel, o sea, muchas personas hicieron parte de este gran equipo, de lo que sigue haciendo posible del resto de la semana, Beatriz, Yair, a Jerónimo, por hacer parte de esta familia también de Telemedellín con Colombia Moda. Entonces, esa invitación que está haciendo Sandra, porque mañana también estaremos hablando de ese tema, ¿cierto, Sandrita? Sí, la idea es hablar mañana con Beatriz Arango, esperemos que sus múltiples compromisos por estos días le permitan regalarnos una entrevista en este espacio, en Mi Parque, Tu Casa, sobre para que nos cuente cómo va a ser ese recorrido hoy, ese inicio de esas transmisiones maravillosas que tenemos planeadas para todas las personas que ven Telemedellín. Así que de esta manera pues nos vamos a invitarlos. Sandrita. Dime Manu. ¿Sabes qué? A las 10:30 en consulta. Sí.
por Telemedellín Radio van a tratar el siguiente tema que me lo acaba de dar el doctor Hidalgo, y es, van a tratar el tema de la licencia de maternidad, y también se explicará si los padres del recién nacido tienen derecho a la licencia de paternidad. 10:30 por Telemedellín Radio. Yo desde mi casa me despido, un abrazo gigante. Mañana no los voy a acompañar, va a estar mi compañera Juliana Agudelo acompañándolos, pero el lunes a las 9:30 nos vemos. Un abrazo a ti, Sandrita, y a todo el equipo de Mi Parque, Tu Casa. Igual para ti, Manuela. Nos vamos. Muy atentos entonces a la programación de Telemedellín, a la de Telemedellín Radio.